Me gustaría deciros que si no fuese por este hogar, yo me encontraría personalmente, me encontraría en la calle. No sabía bien dónde ir y qué iba a pasar y todo. Y gracias a la obra mercedaria, pues he recibido una ayuda muy importante. El hogar para mí es más que nada un trampolín, una zona de paso que te ayudan a dar el paso de la calle, ¿no? De integrarte en la sociedad. Mientras no tienes otra cosa, tienes una casa. Tenías comida, tenías cama, te ayudaban y bueno, y te animaban pues eso, a seguir para adelante. Nosotros habíamos pensado de insistir sobre todo en lo que estamos haciendo, que es el trabajo en prisiones y en reinserción. Yo creo que es una realidad muy nuestra, muy mercedaria, muy de la cautividad de hoy, que tenemos como eslogan y después qué. Porque no solamente consiste en atender a la gente que tenemos en prisión, sino el problema se plantea después qué hacemos con ellos. Hay que intentar que vuelvan nuevamente a resituarse en la sociedad. Por eso habíamos pensado que los hogares como una segunda oportunidad que todo el mundo merece. Nosotros y la gente que está en prisión. Quiero pensar, o me gusta pensar, que mi función es hacer que ganen en motivación, que ganen en confianza y que ganen también en la autonomía que les permite esta convivencia. Sensibles con esta realidad, procuramos dar un apoyo de reinserción al que sale de la cárcel para que termine por reubicarse de nuevo en el ámbito de lo social. Tratamos de brindarle al preso que ha pagado la condena en su totalidad un refugio, un hogar fraterno donde se sienta en familia, donde se sienta acogido, amado, valorado y respetado. Con estas personas uno logra conocer el mundo profundo de los que están adentro en el sistema y cómo el carisma puede llegar a introducirse y renovar a esas personas desde el conocimiento personal. Queremos apoyarles para reinsertarlos realmente en la sociedad y que puedan ellos vivir su vida de nuevo cotidiana como cada uno de nosotros. La Casa Misericordia es un proyecto de la pastoral penitenciaria de la Arquidiócesis de Maputo para aquellos jóvenes que cuando salen no tienen lugar donde ir o su lugar de destino es muy lejos de donde salen de la cárcel. Estamos en el Hogar Cristo Redentor, un hogar que quiere ser una ampliación de dos hogares más. Este es para 10 chicos que quiere ser prevención, promoción de estudios, superación de jóvenes y también pues acogida a aquellos que salen de prisión. Yo soy una persona que he salido de una prisión. Estoy realizando mi estudio que hace mucho tiempo yo no lo pude hacer por la situación que me pasó. Solo que contarles que este proyecto es de gran ayuda para los jóvenes. Estuve 5 años detenida, que me ha ayudado a salir adelante, a tener unas metas. Tenemos un proyecto que llamamos Misión Redentora. Este proyecto trata sobre todo el tema de la trata de personas. Y de esa forma pues vamos nosotros, desde nuestro carisma, desde nuestro compromiso con la cautividad de hoy, dando una respuesta, porque Dios nos llama a dar siempre libertad a los demás. Y es lo que estamos tratando, de ser voz de merced, voz de libertad para los que no lo tienen.